Amigos de Schoolers, estoy súper emocionada porque tenemos aquí en el foro a una mujer bellísima como persona, como artista. Además tiene una voz que al ratito la tienen que escuchar. Ella es Betty. Betty, ¿cómo estás? Muchas gracias, qué linda. Muy bien, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. A todos los estudiantes que nos están viendo, les mando muchos besos y estudien mucho. Cuéntanos, nos vienes a presentar este padrísimo disco, Por Amor. Sí, este disco es mi segundo disco como solista. Yo empecé como corista de varios artistas, okay. Entre ellos Thalía, Pedro Fernández, Napoleón. Wow. Y luego estuve en el grupo Voces, ya tiene un ratito de eso, pero ahí grabé 3 discos. Y ya después hice un disco como solista y entre ese tiempo pasó un ratito. Y ahora vuelvo a sacar otro disco con canciones mías. Yo soy cantautora. ¡Wow! Y este disco que se llama Por Amor tiene 11 temas, de los cuales 10 son míos. Y tengo solamente un cover al que le hice la letra en español. ¡Wow! ¿Y cómo se llama este cover? Se llama Son Dolores. Es una canción por ahí de los 70s que cantaba una artista que se llamaba Bonnie Tyler. Ajá. Que se llama Bonnie Tyler. Y el tema se llamaba It's a Heartache en inglés. Y bueno, yo escogí este tema porque yo no quería grabar ningún cover, pero pues por ahí me decían, ándale, graba uno. Entonces escogí este que siempre me gustó y que es, mi disco es pop country. Casi todo el disco maneja un género pop country. Y esta canción va muy bien con mis canciones. Entonces, bueno, dije uno y ese porque me encanta. Wow, qué padre. Y ese es Son Dolores. Esa se llama Son Dolores. Entonces tú hiciste la traducción, la adaptación y todo. Sí, sí, primero la traducción. Ajá. Y después la adaptación, porque no te queda así como que la traduzcas y ya quedó. Así tal cual, ¿no? Así, sí. Claro, así que queden las vocales, consonantes y todo, de acuerdo. Sí, bueno, sobre todo la idea, que te dé la misma idea de la canción original. Sí, bueno. Tienes razón, porque hay muchas traducciones que ya pierden el sentido o la intención del compositor, ¿no? Exacto, porque la misma frase no te va a quedar igualita. Entonces, pues no hay manera de, más que como que digas otra cosa que tenga ese mismo significado. Sí, claro. Y entonces, ¿cómo se inspira Betty para componer? Pues me inspiro primero yo creo en las experiencias de vida, en lo que voy aprendiendo y que digo, oh, de esto puedo hablar. Uh-huh. Y después, pues de la gente que quiero, de mis amores más cercanos. Me gusta decir que este disco no es solamente de un amor de pareja, porque tengo canciones, hay muchos tipos de amor. Entonces hay canciones que yo hice para mis hijos, tengo una canción para Dios. Siempre me gusta meter una canción para Dios. Bueno, es una que se llama Un Día Más. Un Día Más. Que está muy linda. ¿Y qué canción fue para tus hijos? Tengo 3. ¿3? El primer sencillo se llama Deja. Ajá. Es una canción que le hice a una de mis hijas. Ajá. Tengo otra que se llama Baby Baby, para mi hija más chiquita. Y otra que se llama Con la Misma Fe, para mi hijo. Oye, ¿y qué? Cuando empiezas tú a componerles estas sorpresas, ¿se los vas diciendo o ya hasta que está el material listo les dices, esto es para ti? Pues sí se los dije, ya cuando tuve la canción terminada, les decía, mira, te hice esta canción. Wow, ¿y qué te dijeron? Pues estaban muy contentos. Sí, qué emoción. Muy, muy contentos. De hecho, el primer sencillo que se llama Deja, yo no la tenía hecha. Yo terminé mi disco y ya estaba mi disco y me dijo mi esposo, oye, ¿no le hiciste una canción a Bárbara? Yo, no, pero pues es que no se trataba de hacerle a todos. Yo hablo de lo que necesitas decir, de lo que yo tengo que decir. Sí, y yo tenía mucho que decir con los otros, pero entonces yo ya no me quiero tardar, ya me tardé mucho en sacar el disco, ya quiero que salga. No, hazla y ándale, hazla y hazla. Bueno, total, la hice, me tardé como 4 o 5 meses más porque por las circunstancias, el productor estaba ocupado, lo que yo me tardé en tener lista la canción. Claro. Y a fin de cuentas fue el primer sencillo que se escogió para lanzar.
Mira, qué chistoso, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor no lo tenías planeado y fue el primer sencillo. Sí, uno nunca sabe, pues, seguido pasan como esas cosas, ¿no? Sí. Hay cosas que tienen que estar ahí o tienen que ser. Uh-huh. Y pues por alguna otra razón al principio decimos, no, pero luego ya entendemos. Ah, es que esta, con razón tenía que pasar. Es tan importante. Sí, claro. Oye, ¿y cómo es tu vida combinada de mamá, ¿no? Con todas las tareas que sabemos que las mamás realizan, que número uno para mí ya son guerreras y que todo lo que tienen que hacer sí. Para estar al frente de una familia, tu esposo, tus hijos, y aparte combinarlo con esta carrera tan exigente, porque exige tiempo, concentración, vas de una entrevista a otro, sí. Presentaciones, componer, o sea, de verdad son dos tareas muy difíciles. ¿Cómo logras empatarlo? Es como, viene como de una pasión muy grande, como de un amor muy grande. Cuando a ti te gusta mucho algo, luchas y haces lo que sea por conseguirlo. Es lo que yo he sentido que me mantiene ahí, ¿no? Porque a lo mejor por alguna razón hubiera podido decir, ay, no, ya, esto es muy difícil, sí, no, ya me bueno, quedo en mi casa. A lo mejor no me estreso, no paso nervios, esto, el otro. Pero me gusta tanto que aprendí a dividirme en 20. Sí, en 20 partes, qué bárbaro. Y sí. Desde hace mucho lo aprendí a hacer. Entonces me levantaba muy temprano y dejaba todo listo. Y lleva y trae. Y me iba a mis ensayos, a mis cosas de promoción, fin de semana. Ay, ¿me ayudas? Siempre hubo alguien que me ayudaba con los niños. Y yo me iba de gira o me iba a trabajar a algún lugar. Casi siempre era fin de semana. Ya entre semana llegaba y otra vez me dividía en 30 y calculaba mi tiempo. Y es ahí cuando dicen que las mujeres podemos hacer varias cosas a la vez. Tú eres un claro ejemplo. Y como dices tú, la pasión, el amor que le tienes a tus dos amores, pasiones, tu carrera sí. Y tu familia, claro que pueden ir de la mano. Y qué importante también es que ellos te apoyen y les guste, ¿no? A ellos también sí. Les gusta la música y esto. Sí, ellos, mis hijos los mayores son actores. Michelle López y Bárbara López. Y mi hija, la más chica, estudia, ya está a punto de terminar la prepa. Okay. Ya va para su carrera. ¡Qué bárbara! ¡Qué joven te ves, Betty! Luego que nos pase la receta. Sí, me cuido. Me gusta cuidarme. ¿Y qué haces para cuidarte? Mira, hago un poquito de todo. Ajá. Cuando puedo hago ejercicio porque ahorita no, de acá para allá no he podido. Bueno, pero eso también es tu ejercicio. Pero es importante. Como muy bien. Mi mamá me enseñó a comer muy sano. Y yo siempre le digo a todo el mundo, lo importante es que tu mamá te enseñe a comer sano. Y siempre así me acostumbré y así enseñé a mis hijos. Porque cuando no los enseñas desde niños, ya después no hay manera. Ya agarrar el hábito es muy complicado. Es muy difícil. Sí. Y pues eso básicamente, me cuido dormir bien, cuando puedo me hago un tratamiento, me pongo mis cremas, temprano. Sí, claro, tú consentirte en un tiempecito libre que tengas, ¿no? Y qué bonito eso de que también a tus hijos les estés enseñando a comer bien, a comer sano, ¿no? Sí. Mucha gente luego dice la dieta, hay que vivir en dietas, pero yo creo que lo que tú mencionas, no. Hacer ejercicio y comer bien. Es la costumbre de saber que necesitamos comer para nutrir el cuerpo, no nada más es comer por comer. Porque como dicen, te conviertes en lo que comes. Tienes toda la razón. O, bueno, por un lado, ¿no? También te conviertes en lo que piensas, en lo que hablas, en lo que sientes. Ajá. Pero es verdad, te conviertes en lo que comes. Tú te estás preocupando por nutrirte, por tener un cuerpo sano, pues no te vas a enfermar, vas a estar alegre, vas a tener energía. Te vas a ver bien. Para mí eso es muy importante y yo le agradezco mucho a mi mamá lo que me dejó. Sí, es totalmente cierto y muy fácil, realmente es fácil, es cuidarnos, ¿no? En todos los sentidos para poder hacer todas las actividades, por ejemplo, que tú haces. Ajá. Ahora todo cobra sentido porque de verdad que luego el cuerpo, por más que quieres y tienes muchas cosas que hacer, te da sueño, etcétera, entonces... Sí, es básico. Yo digo que no hay mejor herencia que le puedas dejar a tus hijos que enseñarles a salir adelante y a cuidarse. Qué bonito. Y ve, todo esto que ella nos está contando, cuando hice su presentación, dije, es una bella mujer,
porque platiqué antes con ella y me di cuenta inmediatamente de lo que transmites. Tienes una energía preciosa, Betty. Ay, y es, la verdad es que estoy ansiosa por escuchar todo el disco, porque estoy segura que debe de tener, como este mensaje que nos diste, todas las canciones. Hablas del amor en diferentes versiones y eso es muy bonito, es muy interesante, porque sí, realmente luego es fácil hablar de canciones de amor y desamor, pero que tú lo hayas metido por otros lados, que eso es la vida, se me hace totalmente hermoso. Sí las tengo, obviamente, porque es como lo principal, claro, ¿no? Es como que la gente, lo primero que le gusta, pues es un amor de pareja, ¿no? Claro, escuchar música que te identificas, te desahogas, ajá, escuchando música, claro. Pero, hay muchas cosas que decir, como cantautor tienes muchas cosas que decir, y todo se basa en el amor, todo lo se basa en el amor, porque todo lo hacemos con amor, ¿no? Puede ser el amor a la música, el amor a la vida. Totalmente. Entonces, por eso le puse este disco, por amor. Por amor. Oye, ¿y en dónde podemos descargar este disco? ¿En alguna plataforma digital? Cuéntanos. Ya lo pueden conseguir en todas las plataformas digitales. Ahora hay muchas. Bueno, yo las que me sé son Spotify, iTunes, Google Play, Apple Music, Dresser. Ya, no sé. Hay muchísimas. Ajá. Pero bueno, donde tú descargues música, ahí lo puedes conseguir. Y tenemos un video también en YouTube, okay. Ahí me pueden buscar, me pueden ver, yo soy Music Betty en todas las redes sociales, arroba Music Betty con doble T, Y, y bueno, ahí me buscan y la canción se llama Deja, Music Betty, Deja. Perfecto, para también ver tu video musical. Pues Betty, te deseo todo el éxito del mundo. Ah, muchas gracias. Que este mensaje de amor llegue a donde tenga que llegar. Ay, sí. Oye, y cuéntame, me estabas platicando que el tema Deja va a tener una participación en el Teletón este año. Sí, fíjate que, bueno, estoy muy contenta, voy a estar el día sábado 24 de marzo. Y bueno, todavía no sé la hora, pero pues es para que lo vean completo. Sí, claro, y apoyar la causa. Me ven. Y entonces, bueno, va a haber algo como muy especial ese día para los niños, porque les gustó mucho la canción, porque queda muy bien para los niños del Teletón. Wow, ¿y qué te parece si se puede, si quieres, que nos muestres el tema musical Deja? Claro que sí, los voy a dejar con este, que es el primer sencillo, que se llama Deja. Perfecto, tenemos aquí a Betty en Skool TV. Muchas gracias, todo el éxito. Gracias, Betty. Muchas gracias a ustedes. Son dolores, golpes en el alma, cuando ya es muy tarde para perdonar. Son amores que mueren en la angustia, arden en silencio, en la soledad.
deja. Por donde vayas tu huella, toma lo que la vida te da. Alza tu corazón de bandera, con la mirada sincera, riega amor por donde vas. Deja que el destino volar. Deja que el destino